Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, lo prometido es cumplido. ¿Recuerdan que ofrecí volver a tener con nosotros a la familia Holguín? Bueno, pues aquí está. Nuevamente están con nosotros la familia Holguín. Así que papá, Iván, mamá y toda la familia, gracias por estar nuevamente aquí en nuestra Fe en Vivo. ¡Qué calladitos están, Dios mío! ¿Están nerviosos otra vez? ¿Tenemos que...? No, no, no. ¿Qué? ¿No están alegres de estar nuevamente aquí en nuestra Fe en Vivo? Felices. Ah, felices y contentos. Y supongo que ya habéis recibido muchos contactos, muchas reseñas de aquel programa hermoso que tuvimos allá en noviembre. Y de la cual quedaron muchas cosas pendientes, de las cuales dije, espero algún día volver a retomar. Pero qué tal que ya que estamos a punto de llegar a Navidad, en dos días será, como dice aquel, esta noche es Nochebuena, ¿verdad? Y pasado será Navidad. Así que estamos ya a los albores de esa gran, gran fiesta donde vamos a recordar que Jesús vino, vamos a recordar que Jesús viene y vamos a recordar que Jesús volverá. Es lo que vamos a celebrar el 25. Y ya que este es un tiempo muy mariano, ¿qué tal si nos ponemos en las manos del Señor, en las manos de Nuestra Señora, con esa oración tan hermosísima, ese saludo del arcángel, de su pariente Isabel, el Ave María? Ore con nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo no sé si en España, en algún sitio, ustedes habéis visto, hay una imagen que me gusta muchísimo, que se llama la Virgen del Adviento, que es una imagen de María embarazada. Sí, la Virgen. Es una mujer, ya con su barriga, que tiene ese niño, y me encanta esa imagen de María, la del Adviento, ¿verdad? María de la Esperanza. María de la Esperanza, sí. María del Adviento. Sí. Porque antes no se pensaba, ¿verdad? Casi, pero se parecería un algo irreverente a María ponerla con una barriguita. Bueno, pero ella tuvo un bebé, igual que todas las mujeres, ¿no? Sí, claro. Y esa advocación, y ahora que está por terminar ese tiempo litúrgico tan hermoso, tiempo que nos prepara, ¿verdad? María del Adviento está aquí con nosotros en esta tarde. Bueno, muchachos, pues ya que los tengo aquí de nuevo, ¿qué tal si empezamos poniéndole música navideña? Quiero aclarar que toda la música que tanto escucharon ustedes en el programa de noviembre como esta ha sido compuesta por vosotros, por la familia Holguín, ¿verdad? Así que tengo entendido que tenemos aquí varias piezas también que no sé si va a ser primera vez que se van a cantar en televisión o si se han cantado anteriormente. ¿Qué tal? Hay una que me gusta muchísima y no es alusión a nadie, ¿eh? Pero ya que ya tenemos puesto el nacimiento, el Belén, como usted lo tenga en casa, ¿usted puso un buey y una mula? ¿O es de esos nacimientos psicodélicos que no ponen más que cosas así, medio, en México decimos mafufas? No, hay que tenerlo completo. Hay un canto que me gusta mucho su título, Donde comía la mula y el buey. A ver, Jaime, tú que has estado muy callado últimamente, ¿de dónde nace este lema que yo nunca había visto, Donde comía la mula y el buey? Y no te estás refiriendo a ninguna cadena de comida, ni a McDonald's, ni a Burger King, ni a nadie. No entiendo la pregunta, me estás preguntando que ¿por qué ese nombre tan especial? Es una canción que habla del nacimiento de Jesús. Jesús nació en un pesebre y, bueno, estaba a su lado había una mula y un buey. Ya capto, entonces. Donde comía la mula le buey se está refiriendo al pesebre. Al pesebre. No a ningún restaurante de comida china, ni ningún de estos lugares raros que puede uno comer y morir de una indigestión. Es el pesebre. Claro, donde comía la mula y el buey. Ajá. Su mamá. Bueno. Ah, mami. No, la letra es mía, pero la composición es de Jaime. Bueno, es que ya lo habéis visto en el programa pasado. Lo que me encanta es que aquí la familia trabajan en conjunto. Uno compone, otro arregla, cantan juntos. Es realmente un gran ejemplo de trabajar un team familiar. ¿Qué tal si entonces escuchamos Donde comía la mula y el buey? Donde comían la mula y el buey, envuelto en pañales, ya duerme el rey. María la reina.
El confiado lo mira llorar. No llores, mi padre, desde la eternidad escogió este trono para os gobernar. En el frío invierno hay brisa estival, que Cristo ha nacido y comienza a reinar. Yo no sé si en cámara pueden captar lo que yo capto aquí en el estudio, y lo capté cuando tuve la dicha en septiembre de estar en vuestra casa allá en Los Cabos. Y es ese amor que os tenéis. Yo veo las miradas cuando estáis cantando, la sonrisa que uno le echa al otro. Y es algo que no sé si lo pueden percibir en la televisión, en radio no, porque estábamos también en Radio Católica, pero con la imagen. Hay una unidad tan hermosa entre la familia Holguín, que yo creo que es un ejemplo que nos estás dando sin palabras, simplemente el veros, el ver la armonía y la compenetración, y sobre todo, como hay un gran respeto entre vosotros mismos, que eso es casi sin palabras. Pero esto no es producto de la nada. Yo quisiera preguntarle a papi, Iván, mami, Valeria, ¿cómo lograsteis? Y no estoy aquí, ustedes no oigan, no quiero alabarlos. Pero ¿cómo han logrado realmente algo que nos está dando un ejemplo tan hermoso de estos chicos y chicas, tener esta unidad? Que me imagino que alguna vez tendrán algún pleito, sí, pero sobre todo lo que estamos viendo. ¿Cómo han podido lograr esto? Pienso que desde luego no es mérito nuestro. Yo creo que todo se lo debemos a la Virgen María en el movimiento. Bueno, el movimiento nace de una alianza de amor. La primera alianza de amor hace 100 años atrás, justo, porque tuvimos en octubre los 100 años de la alianza de amor. Pero cuéntate qué movimiento, para que la gente quizá... movimiento de Schoenstatt. Schoenstatt. Uh-huh. El padre Kentenich y un grupo de chicos le pidieron... de seminaristas alemanes en el 1914, le pidieron a la Virgen María que se estableciera en una capillita en que ellos oraban, era su capillita, y el padre Kentenich les propone regalar a las generaciones futuras un lugar donde María se establezca y eduque a los corazones jóvenes. Les dice, no podríamos dar un regalo más grande a las generaciones futuras que este, de un lugar donde María se establezca. Bueno, también en cada hogar se puede pedir a la madre que decimos nosotros, que se establezca en un rincón de tu casa. Y eso pasa a ser el corazón de tu casa. Y durante muchísimos años, desde que ellos eran pequeñitos y frente a esta imagen mucho tiempo, nos juntamos en la noche y allí rezábamos una oración cortita, que se supone que tenía que ser cortita, pero que siempre se alargaba porque nos sentíamos a gusto. Allí aprendimos a cantar, a pedirse perdón, a pedirnos perdón, a examinar lo bueno que había en el día, lo malo, y también... todos los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad, se ponían allí para que supiera que vienen de Dios y para que fuera calando en el corazón de los niños que los bienes vienen de Dios. Y también allí iban a parar los pequeños sacrificios que ellos hacían y los nuestros también, para que María se estableciera en ese sitio. Y tengo entendido que esta imagen que habéis traído es esta misma la imagen que tenéis en casa, es la sí. imagen que
por años ha sido pues ese foco de atención para esta oración en familia y Ahora, o sea, desde que empezamos la serie, porque ahora tenemos una imagen de María más grande en nuestro santuario del hogar, así se llama. Y esta pequeñita se fue al plató. Ha estado allí desde un principio y yo atribuyo a ella, y yo creo que todos atribuimos a ella, el éxito de la serie, porque ella está allí repartiendo su amor, repartiendo sus gracias, permitiendo que lo que nosotros hacemos, que es, lo multiplica, ella lo multiplica. Entonces, esta es la imagen que está en el plató. Miles y miles y miles de personas lo han visto y ahora la tenemos aquí, esta imagen que aparece en el... Yo sobre pienso... todo invocando el Espíritu Santo, que es importantísimo para poder inspirar una serie tan compleja. Y no quiero cortarte, perdona. No, que yo pienso, tengo la ilusión de que sea el primer santuario plató del mundo. Santuario de Schoenstatt plató del lo mundo. Estás diciendo acá. Pero para complementar, también yo quisiera decir que evidentemente es la mater que se establece en un sitio en concreto, pero también que el padre Kentenich dio unas pautas, digamos unos medios ascéticos, unos medios pedagógicos para poderse aplicar en las familias de manera que nosotros podamos conquistar ese respeto mutuo y ese amor mutuo que no es fácil, que no es una cosa milagrosa que viene del cielo y punto, ¿no? Hay unos medios en los cuales nosotros podemos, por ejemplo, conocer el temperamento de cada uno, ¿no? Nosotros somos todos de temperamentos diferentes. Si el marido no conoce el temperamento de su mujer, difícilmente podrá aceptar o soportar, incluso sobrellevar los defectos que tiene y que los tiene por genética, ¿no? Del mismo modo con los hijos, ¿no? Si conocemos profundamente la psicología de cada hijo, de cuáles son aquellas cosas que Dios les ha dado como potencialidad o como dificultad, pues si no conocemos aquello, difícilmente podremos tener una actitud benevolente hacia ellos, una actitud comprensiva. Déjame tocar este punto, volver, porque creo que estás tocando un punto clave. O sea que, por ejemplo, tú tienes cuatro chicos, dos chicos, dos chicas. Sí. No los puedes tratar igual a cada uno. No. Cada uno es una persona diferente, una personalidad, un carácter, un ser completamente diferente al otro, y que hay que conocerlo como es para poderlo tratar individualmente, aunque después haya también este trabajo grupal. ¿Verdad? Y aceptarlo en su originalidad. Claro. Aceptarlo en su originalidad. Como un regalo de Dios. Sí. Y además, no solo por ser diferentes en cuanto a temperamento, sino porque unos son chicos y otras son chicas. Eso también es una diferencia muy importante. Y lo que acabo de decir es muy políticamente incorrecto, pero lo qué hemos... Qué bueno que lo dijiste. Yo lo he dicho aquí sin pelos en la lengua, mi hermano. Yo he dicho, el unisex es demoníaco. Sí. Si Dios hubiera querido que fuéramos iguales, nos hubiera hecho iguales todos. Todos hombres, todos mujeres, todos bajo un mismo patrón, igualitos, como soldados de plomo. No, Dios nos hizo cada... No hay dos seres iguales. En toda la historia de la humanidad no ha habido dos, como no hay dos huellas iguales. El problema es que en este momento hay un prejuicio que nos hace ver, nos hace poner un, digamos, un cariz o una connotación peyorativa a lo que es diferencia. Cuando se habla de diferencia, no se está hablando de superior o inferior, se está hablando de diferencia en estilo, ¿verdad? Se está hablando de igualdad en derechos, pero diferencia en estilos para la complementación, que eso es lo que produce la atracción. Claro. María ha sido el centro, María ha sido como el aglutinador. Ahora, volveremos un poquito a esto que estamos hablando nada más. Quiero explicar una cosita que no se entiende bien. Es ¿por qué le decimos mater a la mater? Es una abreviatura de Mater Ter Admirabilis, que es la advocación. Entonces, ha quedado en mater, para que no se crea que madre es una... admirable, por sí, supuesto. Madre admirable. Tres veces admirable. Sí. Oye, y María tuvo una familia...
María sí. tuvo un esposo y María sí. tuvo un hijo. A veces nosotros idealizamos la figura de María, que ya la vemos casi sí. asunta al cielo, pero María en algún momento seguramente también tuvo que ponerse de acuerdo con José. En algún momento, ya ves lo que pasó en Belén, que, sí. En Jerusalén, que tuvieron que ir a buscar al niño que se les había quedado por ahí. Era una familia normal, pero la Sagrada Familia. Quiero solamente aquí ahora volver allá a noviembre. Porque están hablando de esta armonía, yo lo veo, que, y lo que han hecho ustedes, y tú mencionaste las diferencias. Pero me impactó muchísimo esta chica que está aquí, que se llama María. Algo que tú nos comentaste, María, que hizo un gran impacto. Tú no encajabas, tú misma no te sentías que encajabas en esta visión de papá y mamá. Tú nos contaste tu testimonio, que incluso te revelabas. Y yo quisiera que volviéramos a un punto que creo que es clave para muchísima gente. Tú llegaste a ese momento en que te enfrentaste a Dios. Y me encanta cómo tú lo dijiste con tus palabras, María. Te fuiste a enfrentar a Dios y le hiciste esa pregunta fuertísima. Si de verdad y si existes. María, ¿qué pasó ahí? Porque tú eres otra María completamente, pero cuéntanos, ¿qué hizo Dios en ti para ser quien eres ahora? Pues, después de ese enfrentamiento que tuve, que es curioso, pero decías, me enfrenté a un Dios que no sabía si existía, ¿no? Yo, y fue por contagio, por envidia de verlo en otras personas, ¿no? De ver cómo otras personas estaban enamoradas de él y yo no. Cómo mis padres habían renunciado a lo que habían renunciado por Dios y yo no sabía quién era ese Dios. Yo estaba trabajando para un Dios que no sabía si existía. Déjame hacer una preguntita acá. Sí. ¿Y qué veías, por ejemplo, en Vivi, en Bali. Jaime, en Jaime, en José, ¿qué te parecían ellos cuando tú estabas con esta? Pues yo veía, por ejemplo, que mi hermano José, pues muchas veces, muchas mañanas iba a rezar, o por la mañana. Yo no era capaz de rezar 5 minutos diarios. Vale, por ejemplo, íbamos juntas a la universidad, y antes de la universidad quería ir a misa, ¿no? Y yo, o sea, antes de la universidad yo me duermo una hora más antes de ir a misa, ¿no? O sea, y si me puedo saltar un domingo la misa, pues genial, no lo hacía, porque la madre estaba en mi casa, yo creo, y me protegió. ¿Y qué veías en Jaime? Pues ¡Anda! También, no, Jaime también era capaz de estar una hora adorando al Santísimo con la guitarra, con mis hermanos, yo también, pero a lo mejor me pasaba la adoración pensando en el chico del que estaba enamorada, ¿no? Ay, a ver. Claro. A ver. No hay chico. Pero si había un chico en el momento en que. Algún chico claro. en el que pensar, pues yo pensaba en el chico. O pensaba en otras cosas, ¿no? Claro. Oye, una pregunta. Entonces, el hecho de que servís al Señor a través de lo que. Ese gran tesoro que tenéis, la casita. ¿Eso quiere decir que sois chicas normales? O sea, que te gustan los chicos. Claro que me gustan. Hombre. ¿Te gustan los chicos? Muchísimo. A Jaime, ¿te gustan las chicas? Sí, de hecho, estoy saliendo con una chica. Bueno, ¡ay, muchacho! Acabas de cerrar la puerta. Ya estaban esperando que yo diera la dirección para poder mandarle por ahí un saludito especial. Bueno, estás saliendo con una chica, te respetamos. O sea, ¿te gustan las chicas? Bueno, les gusto yo a ellas más, pero también cabe decir que yo les gusto, que quiere decir que me gustan a mí también. Qué bien. O sea que sois chicos normales como tú. Normales. Pero entonces, entonces ¿qué pasa con todo este ese pues tormentón y esta? A los 6 meses de ese enfado, ya repito de lo que dije en el otro programa, que estaba, yo también tenía problemas de autoestima, ¿no? Es importante que diga esto, porque después de 6 meses de ese enfado que tuve yo. Un enfado así, como de verdad enfado. A los 6 meses, pues una noche, como a las 10:30 de la noche, pues Dios me llamó. Me llamó de una manera tan fuerte y tan como... Mi alma lo necesitaba a él, desesperadamente. Era como una... No sé cómo decirlo. Si no hubiera hecho lo que hice, que fue llamar a un sacerdote, a las 10:30 de la noche estaban todas las iglesias cerradas en Asturias, en Avilés. Llamé a un sacerdote, por favor, Padre Félix, por favor, déjame las llaves de la iglesia, que no sé qué me pasa, que quiero estar con Jesús en el sagrario. Ya, repito, no era capaz ni de rezar 5 minutos diarios. ¿Le llamaste a un sacerdote por teléfono, a pedirle a las 10:30 de la noche que te diera las llaves de la iglesia porque querías sí. ir a...? Sí, 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 sí. ¿Y el sacerdote no mandó estaba, una ambulancia pensando que tenían que llevarte a una casa de enfermos mentales o algo así? No. ¿Ah? Yo pensaba que estaba loca yo.
De repente era como si no hubiera comido en 3 días y me pusieran un plato de, yo qué sé, de espaguetis con tomate y queso por encima. No sé cómo explicarlo, era una desesperación, como si mi alma lo hubiera estado esperando toda la vida, ¿no? Y nada, fui corriendo, el Félix, el padre Félix, me vio tan desesperada por las llaves de la iglesia que, claro que sí, ven a una casa, te doy las llaves y te vas a la iglesia. Pues corrí a su casa, cogí las llaves de la iglesia, abrí la iglesia, enorme una iglesia, yo ni un miedo, todos curas. Me fui corriendo al sagrario, me puse delante del sagrario y empecé a llorar, porque sabía que dentro del sagrario estaba mi Dios de amor infinito, y lo sabía. Yo no hacía más que llorar, y saber, fue como si cuando a San Pablo se le cayeron las escamas de los ojos, de repente se me abrió el cielo, sabía quién era la Virgen, sabía que Jesús estaba en el sagrario, en una cajita metido, mi Dios de amor infinito metido en una cajita. Sabía que si yo había tenido algo de amor en mi vida, en mi corazón, es porque Él estaba dentro de mi corazón, ¿no? Supe ese día que Él estaba en el sagrario y yo lo podía ir a buscar cuando quisiera. Bueno, lloré. Y bueno, esa noche me sentí la chica más guapa del mundo. La más guapa del mundo. Me cambió algo en el corazón, ¿no? No volví a tener problemas así de autoestima. Salí a la calle después de esa hora y media de estar llorando. A las 12. A las, sí, no sé, no sé, a las 12 más estoy o menos. Sí, 10 sí. Y media, hora y media, a las 12 sí, a medianoche, sí. Recuerdo que pasaban las chicas todas, porque era un día de fiesta, yo creo. Todas las chicas pintadas, con pendientes, todas arregladas. Y yo pensaba, porque yo me sentía tan guapa, que desde ese día pues me cuesta ponerme pendientes. Porque como me siento como guapa, me parece que todo lo que me ponga, que me sobra, ¿no? Que parezco como un arbolito de Navidad, porque es como que Dios me ha hecho perfecta y no necesito ningún adorno para estar guapa, ¿no? Y cuando veía a las chicas por la calle pensaba, ¿para qué se ponen tantas cosas si están guapísimas? Si son guapísimas como Dios las ha hecho, ¿no? O sea que Dios sanó algo en mi corazón. Dios, nada, ese día María, empecé a ir a misa. María, eres un alma bellísima y eres guapísima para los ojos del Señor y para los ojos de toda la iglesia. Así que Dios te hizo descubrir lo que tú eres. Pues sí. Gracias, María. De nada. Gracias por contarnos algo tan íntimo de tu vida que, verdad que no conocíamos viendo la casita. Qué hermoso lo que nos ha Dios regalado, pero ahora están conociendo quién está atrás de la casita. Hay un canto que me gustaría que lleváramos, ya que estamos en estos días previos ya a la gran fiesta de la Navidad. Y tiene un título también muy sugestivo, Temblando estaba de frío. ¿Quién lo puede describir brevemente, el canto este? Temblando estaba de frío. Yo creo que más que describirlo hay que cantarlo, porque... Es que es una letra clásica, no es nuestra, no sé de quién es. Bueno, tú has dicho una verdad como una catedral. ¿Qué tal si lo cantamos y luego comentamos? Temblando estaba de frío el mayor fuego del cielo y el que sujeto al rigor del tiempo, su Virgen Madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño, hace los mismos efectos. Atentos, llueve al revés de las nubes, llueve al revés de las nubes, porque llora sobre el cielo.
casi me resuman los oídos de las preguntas que la gente está haciendo. Yo los puedo entender muy bien. La pregunta que están haciendo todo el mundo, y te la pregunto a ti, Jaime, ¿esta música está disponible? ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir en balibán.com. A ver, dales despacito, porque despacio, porque ahorita hay gente que dice, a ver, espera un momento, quiero un papel para apuntar dónde puedo yo conseguir esto. ¿Se le puede interés? Al editor que escriba el nombre de la web debajo, balibán.com. Pone, va al ordenador, pone www. Valivan. Las dos, balibán.com. Esta es una página. Sí. Y ahí hay una manera de poder pedir, hacer un pedido de CDs, un CD. Sí. ¿Cómo se llama el CD? Canciones de Navidad. Vaya, hombre, es un nombre original. No está bien, porque además no íbamos a poner canciones de para el Carnaval de Río, ¿no? Estamos en tiempo de Navidad. Así que, ¿tienen cuántos cantos contiene este CD, Jaime? 10. 10. Creo, ¿verdad? Sí. Son 10, sí. Ajá. Así que ya está disponible. ¿Lo tiene? Otra vez, bueno, en España le decís www, para que lo entiendan allá en España. www.balibán.com. Okay. Y también me decía, creo que tú me mencionaste, José, que también hay una página, ¿verdad? Sí, bueno, en Facebook y en Twitter. Si escribes Balibán en ambos, me parece que es la manera de contactar con nosotros por esos medios, Facebook y Twitter, sí. Y me han dicho por ahí, hay gente chismosa que me ha dicho que también hay una página que es info, así es, info de información, nada más no pongo información, info@balivan.com. ¿Se la sabían? ¿No? Ah, para que vean. Yo sé un poco más que la familia Holguín. También los pueden contactar. Este es el correo, este es un correo. Ahora aquí vamos a tener que ir a unos breves mensajes, pero aquí le va la pregunta a papi, el jefe de la casa. Ustedes están abriendo un horizonte muy especial para la familia Holguín. Mucha gente, muchos sacerdotes, obispos, movimientos van a tener interés de llevarles para compartir esto que estamos teniendo, que tuvimos en noviembre y ahora. Les van a llover invitaciones para ir en un plan, ya no tanto la casita, la casita está, sino ahora la familia Holguín como alguien que puede ministrar a través del canto, de la música. ¿Hay posibilidad de ustedes de en un futuro viajar? Yo sé que es una pregunta difícil, pero Iván, ¿tú crees que si les llega alguna invitación de Chile, a lo mejor Chile les entusiasma? Sí, a Chile sería difícil negarse. Así que chileno ya lo sabe, Chile no habría. Pero es posible que les inviten de otros países. ¿Habría forma de considerar? Bueno, estamos en este momento muy atareados con el tema de la casita sobre la roca, pero también estamos muy atareados intentando que se diversifiquen las distintas secciones de lo que es el trabajo, de manera que nosotros podamos contar con más tiempo, ¿no? Claro. Estamos en ello, estamos intentando crecer. Todo esto significa consolidar la economía, y todo esto pues nos puede dar quizá tiempo para poder acceder. Hombre, por supuesto, a estos. Porque si hay una invitación para ir a un país X, por supuesto que esto entienden ellos, que esto tiene que llevar una remuneración para apoyar el ministerio que Dios les ha confiado, ¿no? Sí. No van a decir vengan de gratis o lleguen acá y a ver cómo se las arreglan, ¿no? Esto tiene toda una mecánica que podemos después compartir. Pero entonces, de momento, su trabajo principal es la producción de la casita. Sí, sí, estamos. Pero yo sé que hay gente que va a decir, ay, entonces no los puedo invitar. Que bueno, hagan la invitación y se pondría en oración y en consideración. Algo así. Bueno. ¿Qué le parece si vamos a estos breves mensajes? Yo sé que cada vez que voy a los mensajes, dice, ay, Pepe, ¿pero por qué? Bueno, vamos a unos mensajes, un par de minutos. Ya saben, mi recomendación, no se mueva de ahí, porque nos queda mucha tela que cortar aquí con la familia Holguín. Volvemos los 7 en un momento más. Dicen que en Belén el niñito está, entre las pajitas junto a su mamá. Loco se los cuida velando en el portal. Vamos rapidito, que quiero llegar a adorar al niñito Dios, vamos ya, que quiero llegar. Vayamos junto a San José.
está San José, que a su lado está, de la noche y día con fidelidad. El sueño del niño, que es el mismo Dios, quien desde los cielos por él siempre veló con amor. José lo cuidó y fue Dios quien siempre veló. Ah, Venezuela, están pegando brincos ahora por oír un poquito de la música esta de Sudamérica venezolana. ¿Ya preparó, ya tiene usted preparado el menú para dentro de 2 días, Nochebuena? Hay familias que celebran, en España se celebra el 24 en la noche, ¿verdad? En Estados Unidos no se celebra el 24 en la noche, se celebra el 25. O sea, hay costumbres diferentes. En México se celebra el 24 en la noche, es lo que llamamos Nochebuena, ¿verdad? Aunque también se comen las sobras al día siguiente, el 25. ¿Qué tienes preparado para el 25 o 24? Todavía no lo he pensado. Es que el besugo. Besugo. No, no, es que en España, en Asturias, es uno de los platos que se usa mucho para la cena de Navidad, Nochebuena, Navidad. O sea, todavía te quedan 2 días para decidir el menú. Seguimos con la familia Holguín. No te me has escapado, mi querido Jaime. Él decía, un programa que se fue en noviembre y no me preguntó Pepe nada. Vamos medio programa en diciembre y Pepe no me pregunta nada, así que yo me voy a ir de regreso a Los Cabos tranquilito. No, no, no. Jaime, la pregunta es la siguiente. Estamos hablando de la familia. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu relación con papá, en fin, como miembro. Cuéntanos un poco de Jaime, que no hemos oído mucho de ti. Bueno, hace un momento dijiste que la oveja negra era María y creo que ha sido tremendamente injusto. La oveja negra he sido yo. ¿Hay dos ovejas negras entonces? No, no. La oveja negra he sido yo. Tres, todo que sean tres. Todo lo que... Vaya, vaya, entonces tenemos un rebaño aquí de ovejas negras. No, he sido yo. Ajá. Eso no, que no me lo quita nadie, ese título. En casa ha habido problemas con mi padre. Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. ¿Para ti? Para él también. Estás hablando de la relación... Entre mi padre y yo. Iván y tú. Sí. Yo me acuerdo de haber ido a un sacerdote y haberle dicho, ¿qué es lo que pasa entre papá y yo? Y él me decía, es que hay dos gallitos. Y era como una respuesta fácil, rápida, al problema que teníamos. Bueno, el caso es que todos tenemos cosas que cambiar. Y para que la relación se arreglara, pues papá también ha cambiado cosas. O sea, nadie es perfecto, es cierto. Y mi padre, a los 60 y pico años, he visto cambiar cosas, entender algo, darse la vuelta y cambiar completamente algo, radicalmente. Y yo creo que mi padre es súper humilde, en el sentido de que si ve que algo hay que cambiarlo, pues... Y yo creo que esto es un regalo también que da la Virgen María, ¿no? La presencia de la Virgen María es la presencia de una madre, la presencia de nuestra madre, que se encarga de que haya... De que haya vino, de que haya amor. Y por supuesto que yo también he tenido que cambiar cosas. Ahí iba yo, porque has hablado ahora del cambio de tu padre, lo cual es loable, entender que un padre y yo estoy en esa misma categoría, ¿no? No somos perfectos. Ah, ¿no? No, no. Te lo estoy diciendo para que te enteres. Ni tú ni yo somos perfectos. Pero qué gran mérito que un hijo pueda decir que un padre, no importa la edad, vamos, sí. 60, 50, 40 o recién casado, ¿no? Que estemos dispuestos a entender que hay cosas que debemos de cambiar en aras de mantener esa unidad que Dios quiere, que nuestra madre implora en sí. Cuanto a la familia. Ya hablaste de él, pero entonces la oveja negra, ¿tú en qué has cambiado? ¿O tú? Bueno, la verdad es que tampoco... Tengo muy pensado últimamente, durante la época en la que yo sufrí mucho, me acuerdo de haber llegado momentos, de haber llegado a pasarlo tan mal, en algún momento de haberme dormido la siesta frente al sagrario para pedirle al Señor respuestas. Y el caso es que, bueno, a mí me ha faltado humildad, me ha faltado, pues todos lo saben, en casa he sido... un desastre. O sea, los rodajes también han sido muy difíciles. Por mi Mira, culpa. Nos están viendo muchos padres y muchos jóvenes. Jaime, te quiero hacer esta pregunta. Cuéntanos un poco de ese roce entre padre y tú. ¿Por qué había este choque entre vosotros? Pues
No lo sé muy bien. Yo creo que también hay una... Siempre le hemos echado la culpa también, y yo creo que es verdad. A que en el fondo poníamos nuestras fuerzas... O sea, poníamos en nuestras fuerzas la solución de los problemas. Yo creo que también eso ha sido una de las cosas que ha permitido que se prolongara en el tiempo una situación difícil. Pero también es verdad que siempre ha sido difícil. Muchos dirán que es imposible que funcione una empresa familiar. Una empresa familiar es algo difícil. Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo que siento que el Señor ha hecho en mí y a través de mí ha sido analizar muchas veces qué es, y con la luz de Dios he notado que eso ha funcionado, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Y ver cuáles son los puntos que hace falta solucionar. No, pero yo creo que ha sido porque el Señor me ha ayudado a verlo, porque le he pedido mucho, porque me he sentido muy culpable también de hacer que las cosas no funcionen bien. Me he sentido muy mal y le he pedido ayuda a Dios y siento que a través de mí también ha habido cambios. Son momentos en los que, no solamente por mí, sino por otras razones, por problemas económicos, he visto que mi padre ha habido un momento en el que había que levantarlo. Estaba completamente... O sea, no solamente podemos hablar de las cosas malas, sino también de las buenas que he hecho, ¿no? Que ha habido un momento en el que yo siento que he levantado a mi padre. Así como también puedo decir que José, en un momento dado, también ha sido el que ha levantado a papá. Que todo esto no ha sido nada fácil. Nada fácil, en absoluto. ¿En tus memorias tienes alguna anécdota, algún momento donde tu padre te haya dado un ejemplo sin palabras, alguna actitud que tú...? Por supuesto. Pero esto ya no hablando de los rodajes, sino ya de hace... Cuando la época en la que María nos contaba que papá elegía un trabajo que no daba tanto dinero y que eso nos iba a traer problemas económicos a todos y se veía... en lugar de uno que nos iba a traer fama y riqueza... Pues más o menos en esa época, me acuerdo que mi padre, la única respuesta que tenía para darle al banquero que le había prestado dinero y al que ya no, y al que no podía devolver, la única respuesta que tenía para darle era una palabra que le había salido en oración. Mira, de la Biblia, claro. Mira, lo único que tengo es esto, esta promesa que dice que voy a tener para devolverte. A ver, déjame para que lo entendamos. A mí eso... Espérame, porque tengo... déjame analizar esto despacio. Tu padre debía un dinero al banco. Obviamente, por lo que saco, el banco estaba exigiendo el pago. Así es. Saco en conclusión que tu padre no tenía cómo hacer ese pago. No tenía. Y entonces tu padre fue a tratar de arreglar esta situación. La única manera que tenía de arreglarla era... ¿Qué fue? ¿Con una Biblia en la mano? Sí. Pues ¿con una Biblia en la mano al banco? Cualquier otro hijo, al ver eso, al ver que tu padre va al banco, en lugar de con dinero, con una palabra, pues cualquier hijo se avergüenza. Pero yo lo que sentí fue un tremendo orgullo. Me di cuenta que mi padre estaba tomándose su fe en serio. Estaba creyendo en Dios. Para mí eso fue algo importantísimo. A ver, María, ¿qué estabas? Yo no sentí un tremendo orgullo. Oye, no, te agradezco. Sí, tengo que decirlo. Dilo claro. Encima, la hija de ese banquero iba a mi clase. Ay, tú nunca ibas a sentir nada, una tremenda humillación de que tu padre fuera... Yo sentí una humillación tremenda, claro. Ahora sí que me siento orgullosa. Ahora es que sí que entiendo todo, lo entiendo todo y me siento orgullosa de mis padres. Pero en ese entonces, tío, lo pasaba fatal. Claro, no, y además es comprensible, ¿no? Claro, o sea, tenías sí, a la hija del banquero y ver a papá que... Además, ¿cómo te vio la gente cuando entraste a un banco con una Biblia? ¿No te...? Yo creo que lo... Han haber dicho, este es un testigo de Jehová, ¿quién es este que viene acá, no? Yo ahora me río porque he visto todo lo que pasó después, pero en ese momento realmente era de una angustia enorme, ¿no? Claro. Es decir, no tenía dinero, no tenía trabajo... No tenía ni la menor perspectiva esperanza de tenerlo, ni esperanza de tenerlo pronto. Y entonces yo dije, bueno, este señor me está exigiendo un pago con todo derecho. ¿Qué hago, señor? Y entonces pedí una palabra y me salió una cosa estupenda, maravillosa, ¿no? Si tú me eres fiel... Te voy a llenar de, bueno... Bendiciones, sí. Cuando el Señor promete... Hay grande, textos, ¿no? Vale. De eso, sí. Y entonces yo dije, no puedo mentir, no puedo ir donde este señor y decirle, oye, mira,
tengo un trabajo que me está esperando y me está, me voy a ganar una... No puedo mentir, no tengo cara para mentir, no puedo. ¿Y qué le digo entonces? Pues la verdad. Y fui y me enfrenté al banquero y le dije, oye, ¿tú eres creyente? Y me dice, sí, soy creyente. Vale, pues si eres creyente, entonces te voy a confesar algo. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo ninguna esperanza de tenerlo. Y el tío se me queda... Oh. Pero fíjate, le he pedido al Señor que me diga algo y me ha dicho esto. Y el tío... Yo, para mí era violento, ¿eh? O sea, yo no estoy loco, yo soy una persona normal. Bueno, yo sé perfectamente, me sé poner en el lugar de un banquero al que le viene un tío y le saca una Biblia. O sea, era violentísimo, era una cosa que me producía un repelús. Hay banqueros que están viendo esto que deben tener taquicardia. Bueno. Porque le estás dando la receta a muchos clientes que quizás estaban pensando ir con la mentira o con la falsedad. Pero has dicho una palabra clave, Iván, que creo que es el gran testimonio. Yo voy con la verdad. Y lo que nos dice la palabra, la verdad os hará libres. Aunque en ese momento, María, pensaría que es la cosa más ridícula del mundo ir a tratar de arreglar una deuda con una palabra de Dios, pero... ¿Y qué pasó? Bueno, me dijo, lo voy a consultar con mis superiores. Y él lo consultó con sus superiores y los superiores le dijeron lo que cabía que le dijeran. Oye, tu cliente se te volvió loco. Así que éntrale, porque con un loco no se puede tratar. Y fue lo que hizo. Pero bueno. ¿Ya pagaste? Pasado el tiempo. Sí. Pagamos y además ahora me dan ganas de escribirle una carta y decirle, oye, que estoy en Estados Unidos y no me va nada mal. O sea, fíjate. No interpretes mal cuando viene un tío que así. Que ahora somos artistas de televisión. Sí. Que ahora cantamos conciertos. No estoy rico, pero no me he arruinado. Eso es lo importante. La moraleja aquí importantísima. Gracias, Jaime, por haber sacado este episodio. Porque qué importancia es el testimonio de un padre para un hijo. Un testimonio vale más que un billón de sermones. ¿Y cómo te ha edificado esta actitud de tu padre? Como lo es el testimonio de la humildad de mi padre. Cuando decía que mi padre es capaz de dar media vuelta, si ve algo, es capaz de ser humilde hasta ese punto. Vamos a continuar compartiendo con la familia alguien. Yo quisiera, tengo un canto aquí que me encanta también el título. Dios dormidito. ¿Tiene usted su pesebre en casa? ¿Tiene usted su Belén o como quiera que lo llame en cualquier parte que nos escuche? ¿Ya lo tiene? Si no lo tiene, tiene usted una gran carencia en casa. El nacimiento es importante porque nos recuerda toda esta realidad, ¿verdad? Que Dios se hizo carne y vino a un pesebre y que lo podemos ver a Dios, imagínate, Dios el Creador, dormidito, inocente, Dios dormidito. Dios dormidito entre pajas está, su madre lo abriga en blanco pañal. José lo contempla con rudo temblor, confiado en sus manos está el Hacedor. Los ángeles vuelan, pastor despertar, los pobres hoy día de fiesta están. Ya se ven desde lejos los tres magos llegar, persiguiendo una estrella han llegado al pajar. Tembloroso silencio en el cielo y el mar, reverdece la tierra que Dios vuelve a crear. Me pude transportar a Los Cabos. Tuve la dicha de estar en casa de la familia Olguín y estar en ese cuartito de oración familiar. Y casi los pude ver a los seis de vosotros ahí, en casa como familia, cantando otros cantos. Y qué tremendo testimonio nos estás dando.
Yo creo que hay muchas familias que en este momento, y valga la palabra, tienen una santa envidia de poder tener una familia como esta, que pueden cantar, que pueden alabar a Dios junto, que a pesar de las ovejas negras, porque ya las cuatro se declararon ovejas negras, aquí están, aquí están. Quiero hacerles una pregunta un poco difícil. Todos vosotros sois solteros. Todos vosotros, asumo de que no tenéis un voto religioso, porque esta no es una orden religiosa. No sois monjas, no sois sacerdotes ni seminaristas. ¿Tenéis pensado casaros cuando Dios abra la puerta, o alguno ha pensado dedicarle la vida al Señor como célibe? Vamos a empezar por la más jovencita. A ver, ¿tienes planes de una familia? Yo sí. ¿Quieres una familia? Sí, sí, sí. Cuando Dios quiera. ¿Y tienes algún mozo? No. Chicos, ya saben. Pero momento, aquí solamente aceptamos hombres de Dios. ¿Cómo? Tengo unos requisitos. A ver. Danos tu lista, porque hay varios que están queriendo, a ver si se apuntan, a ver. Yo quiero un chico que quiera ser santo. Un hombre que quiera ser santo. Sí. Ay, mija, ya descontaste a un montón. Pero bueno. Se acabaron, yo no voy. No, yo quiero sobre todo que Dios quiera para mí. Y ya está. A ver, José. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es tú vas para el sacerdocio, te quieres quedar solterón? Bueno, no solterón, perdón esa palabra. ¿Te quieres quedar soltero para el reino de Dios? Pues mira, te voy a contar brevemente una cosa que me pasó respecto de mi vocación, de aquello que Dios tiene pensado para mí desde siempre, ¿no? Y es que me habló a través de un sueño, me dijo que mi manera básicamente de ir al cielo, que es a lo que vamos todos, a lo que queremos ir, es a través de la evangelización, es trabajando para la evangelización a través de pues los programas que hacemos, los capítulos que hacemos de La Casita sobre la Roca. Y en principio ese es mi lugar, eso es lo que me ha dicho Dios, porque Dios habla a través de sueños. Habla a través de sueños, habla de mil maneras, y a través de sueños es una de las maneras. Bueno, pero te tengo buenas noticias. Mi trabajo completo es ser evangelizador. Tengo tres hijos, tengo siete nietos, o sea que puede ser la evangelización, puede ser también un hombre casado. Sí, sí, podría ser. Pero en principio no tengo ningún problema en dedicarme el tiempo que haga falta y únicamente a eso sin... Pero tú declaraste algo hace un rato, ¿te gustan las chicas? Hombre, claro. Ahora sí lo dijo él, lo reafirmo. O sea que si Dios te presenta, como me encanta lo que has dicho, la mujer que él quiere... Claro, yo lo que quiero hacer es su voluntad. Si él me presenta a una chica, pues yo feliz cumpliré su voluntad. Y si no, pues que se haga su voluntad. No voy a hacer nada que él no tenga pensado. Sí, sí. María, porque a ti te encantaban los chicos, y querías andar salerosa y con esa guapura de la del mundo, pero también estás abierta. Yo quería decir justamente lo mismo que José, y es que también siento que en el fondo como que hay una vocación de consagrar mi vida a la evangelización. He intentado trabajar en otras cosas que no sean evangelizar y no me llenan el corazón para nada. O sea, yo si puedo trabajar para Dios toda mi vida, pues seré feliz, lo sé. Y lo sé desde que tuve mi encuentro con Él. Uh-huh. Y si Dios me quiere regalar a mi marido, a la persona con la que compartir esta consagración, pues, claro. Pues genial. También si Dios quiere que me quede, que trabaje sola para Él, pues lo acepto. Claro. Encantada, lo que Dios quiera. No, porque hay que decir una cosa muy cierta, la soltería también puede ser una vocación de Dios. Muchas veces hemos tenido como ese prejuicio de pensar que un hombre soltero, una mujer soltera es un fracasado. De ninguna manera. Puede Dios que elegir a una persona que no necesariamente tenga un voto religioso y dedicar su vida al reino de Dios, si eso es lo que Él quiere. ¿Y tú, Jaimito? Yo estoy saliendo con una chica actualmente. Ah, es cierto que tú eres el comprometido, de verdad, se me pasa. Chicas, quiten de su lista a Jaime. Ya está, como dicen, ya tiene por ahí intereses puestos. Nos quedan muy pocos minutos. Nos quedan ya, realmente casi estamos terminando. Yo quisiera brevemente, sobre todo mami, ¿cuál sería tu último pensamiento de esto que hemos compartido en estos dos hermosos programas que
Dios nos ha regalado el poder tener aquí la familia Holguín? Yo diría a las familias que no tengan miedo de vivir su fe en esta época que nos ha tocado, que merece la pena no dejarse arrastrar por el mundo. Que eso implica, o sea, para educar a los hijos hay que empezar por uno mismo. No tener miedo a cosas tan locas en este momento como, por ejemplo, sacar la televisión de casa si es necesario para cultivar otras cosas como la creatividad de los niños, dibujar, jugar, tocar la guitarra, todas esas cosas las aprendieron los chicos en casa porque no había televisión. ¿Vosotros criasteis a los chicos sin televisión? Sí. O con muy poca. O con muy poca, porque la gente del barrio, cuando supo que había una familia sin televisión, nos regaló una. Yo alcancé. Pensaba que sí. era una tremenda deficiencia, carencia, como familia. Sí. Una carencia, sí. Pero en cuanto podíamos, Cuaresma, fuera televisión a la casa del vecino. Y a veces se nos olvidaba llevarla a casa. Pero ¿Puedo tomar otro consejo un poquito? Mire, no saque la televisión, quédesela, pero solamente ponga un canal. EWTN, la casita, porque si saca la televisión, nos quedamos sin trabajo. Sí. No sin trabajo, pero no vamos a tener esa dicha de poder llegar a tantos hogares, ¿verdad? Sí, y otra cosa, la más importante es dejarle un lugar a la Virgen María, a la Mater, para que se establezca allí y ate los corazones a su Hijo Jesús. Estamos en ese tiempo, el tiempo del Adviento, donde María ha jugado un papel tan importantísimo como el personaje central del Adviento, ¿verdad? La que esperaba, la que nos trajo a Jesús y la que sigue trayendo, queriendo que todos los hogares reciban a su Hijo Jesús. Yo quisiera ahora terminar con un canto compuesto por Papi. Hemos hablado de cantos, hemos compartido el año en noviembre. Ahora vamos a hacerle honor a Iván con un canto que me encanta, que va a cerrar con broche de oro este programa ya previo a la Navidad, y es Danos de tu paz. Familia Holguín, no les digo adiós. No les digo adiós porque sé que vamos a estar muy en contacto. Ustedes son parte de WTN, así que, ¿qué hemos conocido de riqueza, verdad? Así que continuamos con la familia Holguín. Que tengan un feliz viaje de regreso a Los Cabos. Nos vamos a ver muy pronto nuevamente. Y nos despedimos de ustedes. Que tengan una muy, muy feliz Navidad con Danos de tu paz. Oh Señor Jesús, danos de tu paz, esa que solo tú sabes dar. Esa paz que buscamos sin poderla encontrar, esa que en el mundo no está. Oh, my Lord Jesus, please give us your peace, that one only you can be. The peace that we are looking for, but we can never find. The one is not from the world. Esa que solo tú sabes dar, esa paz que buscamos sin poderla encontrar, esa que en el mundo no está. ¿En inglés ahora? ¿En inglés? Oh, my Lord Jesus, please give us your peace.
that one holy